primero que todo quiero felicitarlo. Este es un año nuevo, año de bendiciones. Esperamos, ¿verdad?, que todos tengan unas metas este año, que sea un año lleno de mucha salud y bendiciones para todos ustedes, para su familia, y que sobre todas las cosas, pues Dios los acompañe en este año. Así que nada, este episodio, primero del año, no puedo comenzar sin darle las gracias a la gente del Betty Huelve, ubicados en Calle Puerto Rico, que estuvieron con nosotros durante el año pasado 2022 y van a estar con nosotros en este año 2023. Son los responsables de que todas las entrevistas del 2022 llegaran, y esta que estamos arrancando ahora el año sea posible también. Están ubicados en Calle Puerto Rico los domingos de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 5, ¿verdad? Sí, en Calle. Calle Puerto Rico, así que pueden pasar por ahí y disfrutar de un buen ambiente. Bueno, esta entrevista va a ser de la universidad, de superior, de todos lados. Aquí hay de todo un poco, selección de Puerto Rico. Vamos a conocer un poco más sobre ella, fue balonera, para la gigante Carolina, ¿verdad? Así que, sin más preámbulos, con nosotros Kelly Sánchez. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, primero que todo. Y nada, vamos a ver cómo, a ver qué sale de aquí. Estás como nerviosa. Sí. Te pregunto, ¿quién es Kelly Sánchez? Bueno, pues Kelly Sánchez es una persona súper alegre, como lo noto desde que llegué. una estudiante atleta y pues una persona que es súper dedicada al deporte. Duro. Entonces te pregunto, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fueron tus inicios en el voleibol? Pues desde pequeña yo vivía aquí en Cagua, en un residencial, y estaba en el equipo del residencial con mi mamá y mi tía, que eran las coaches. Y ahí fue que empecé a jugar voleibol, pero un club como tal fue cuando ya estaba en sexto grado más o menos, que fue en la Escuela de Deportes de Carolina. ¿Ustedes se mudaron de aquí para allá? Sí. Qué raro, ¿verdad? El que llega acá bueno quiere salir de aquí. No, tampoco por eso, sino como que, ¿sabes? Digo, ¿verdad? Sus razones tuvieron, pero como que así siempre te mudas, como que es el pueblo cerca. Y no es que Cagua y Carolina queden lejos, pero están, qué sé yo, como cuánto, como media hora, 40 minutos más o menos. Ay, espérate, me fue esto. Okay. O sea, ¿tu primera coach o tu mamá? Mi mamá y mi tía. Uy, ¿y cómo era tu mamá? ¿Y cómo era tu mamá de coach? Pues normal, ella siempre exigía y todavía tú la ves gritándome en las canchas. De hecho, ella siempre está exigente. Yo creo que nosotros la vimos en juego de la final, con Mayagüez. Sí. Tú sabes, ¿te acuerdas donde nosotros estábamos sentados, verdad? Ajá, atrás. Sí. Pues ella estaba como que en los banquillos, sí, ahí, primera fila, ¿verdad que sí? Sí. Sí, sí, me acuerdo. Esa voz, puede estar la cancha ahí, esa voz sigue ahí. ¿Lo pusiste? Sí. Ok. Yo te pregunto, ¿verdad? Ya dijiste que pues vivías en un residencial, saliste de ahí, como que estuviste en el equipo de residencial, después pues empezaste en club como en sexto grado más o menos. Y te pregunto, ¿cómo fue tu paso en el voleibol, pero en la high? Pues en high school ya yo estaba en un colegio que era la Academia Presbiteriana en Carolina, y estábamos dirigidas por Rosario, okay, que era el coach del colegio. Pues nada, yo entré a ese colegio desde séptimo grado, que fue que se me abrieron las puertas, pero yo para elemental yo era colocadora. Yo empecé de colocadora, pero al entrar al colegio pues jugué todas las posiciones, jugué medio, jugué esquina, jugué opuesto, todas las posiciones he jugado en una libero. Y yo creo que en high school específicamente me ayudó un montón a lo que fue entrar a superior y entrar a la Ana Jiménez. Ok, ahí viene mi otra pregunta. Pero es raro, mamá mía que me interrumpa. Es raro porque tú pasas bien y no, nunca te has probado de libero. Pero es que le pega duro. A bien, le pega duro. Y tiene un buen salto. Está bien, eso, de eso no hay duda. Y obviamente, ahorita vamos a estar. Más el servicio que tiene. O sea, ¿para qué quieres ser libero? Si la vas a limitar. O sea, que ella viene con brinco. Para el bonita. Sí. Está bien, pero llega el momento que te dicen, pues, no me va a crecer mucho, ¿sabes? Busca libero, claro, o acomodadora. Claro, pero ahora mismo, si tú la metes allá de libero, ya le quitaste el servicio. Que yo diría que es tu fuerte, ¿sabes? En verdad, un servicio súper duro. Tiene servicio, o sea, se lo quita. No, el ataque está. Tiene su ataque, que también le pega, brinca, para su estatura, brinca demasiado.
O sea, yo estoy contigo, yo. ¿Para qué tú la quieres tener? No se va a quitar nunca. Pero llega el momento que por más duro que le peguen, qué sé yo, por la estatura, se van a dejar llevar. Pero es que fíjate, o sea, tú eres pequeña, pero no eres súper pequeña. O sea, no eres como que el diablo tiene que ser libero porque está súper pequeña. Sí, no, pero al lado de las nenas en superior, de las mujeres, yo soy súper pequeña. Sí, pero ¿cuánto tú mides? 5'8". Pero te ves alta, fíjate. Porque, o sea... Lo que pasa es que, acuérdate, digo, mi pensar, tú la estás viendo saltando y más o menos... No. Imaginando las liberos de la liga. Obviamente Chara es pequeña. Naika es pequeña. Okiana es pequeña. No, Mari es pequeña. Tú eres más alta que ellas, sí. ¿Verdad? Pues, bien, a eso me refiero. A lo que voy es que, como ella no es tan alta, lo único que le faltaba probar fue libero. Pero ella, o sea, si llega a ser un dirigente que a lo mejor la hubiese frustrado o algo, ella hubiese dicho, pues me quedaré acomodando, puedo ser pequeña. Tacha, no, pero está... No, está hackeado, ¿me entiendes? Ok, ¿tú fuiste parte del torneo por servir el qué año? Estamos en el 23. En el 2018, por ahí, más o menos. 2019. Ok. ¿So cuánto? ¿Este es tu segundo año de universidad, la LAI? De la LAI, sí, el segundo. Pero estudiando el tercero. ¿So llevas dos campeonatos? Sí. Ok. Espérate. Ok, pero esto se puso bueno. ¿Va a llegar allá? Sí, porque ya hablamos de superior, por ser beater. Bueno, antes de eso, rapidito. Fuiste parte de la selección juvenil de Puerto Rico. ¿A qué lugares pudiste ir gracias a la selección si fue que viajaste? Ok, pues la primera oportunidad que tuve fue a Aguascalientes, México. Ahí jugué con el sub-20. Mis planes para ese año pues era viajar con el sub-18, pero pues me subieron al sub-20 y yo no me voy a cerrar una oportunidad, so acepté y fuimos a México. ¿Y el desempeño allá? Pues obviamente mucha experiencia, yo que tenía 16 años más o menos, 15 años, pues ver jugadoras que con altura, con nivel, pues uno coge experiencia y se aprende un montón en esos torneos. Entonces te pregunto, en la selección, o sea, al único lugar que fuiste fue a México. Y a Colombia, que fue el año pasado. Pero ya el año pasado, ¿era juvenil o fuiste con la creación? No, juvenil. Sub-23. ¿Pero cuántos años tú tienes, mala mía? 21. Ok. Es que yo sí, no, lo que pasa es que, o sea, yo creo que tú empezaste en Trujillo Alto, ¿verdad? Sí, superior. Y entonces como que Trujillo Alto lleva ya un par de años fuera, pero fue por el COVID y todo eso. Pues yo pienso que eso fue hace tiempo. No, eso fue la otra es día. Que yo empecé como con 15 años a jugar superior. ¿Superior? Sí. ¿Tú siempre has jugado? La categoría. Sí, yo siempre he jugado arriba porque como mi hermana es mayor, pues siempre me meto en los equipos con ella. ¿Quién? Con mi hermana. ¿Tu hermana juega? Sí, mi hermana juega. ¿Hoy día? Sí, no superior, pero sí juega. Ok. No sabía. Pero eso está duro. Porque te cuelas por ahí. Es que siempre es así. Sí. Siempre es así, como que el menor se mete en las prácticas y siempre dicen que el menor va a ser mejor que el mayor. Siempre. No. Siempre dice. Siempre dice que eso. Casi siempre a veces coge cancha antes. Porque sí. Claro, ya estás practicando y ya tú te estás metiendo y sí. Volando. Y por la mitad, gente. Que me imagino que te llevó a pasar en algún equipo. Sí. Que como que siempre falta uno. Y ahí está la nena. La bueno, métela. Dale suave con ella, pero terminando en tu cátedra. Ok, entonces te pregunto, ¿verdad? Digo, como te comento, ya fuiste parte de la selección, fuiste a México, fuiste a Colombia. Mi sueño, y la Colombia nunca he ido, pero quiero, ese es el lugar. Ya fui a New York, como que mi favorito hasta el momento, de los lugares que he viajado, New York. Pero tengo en la lista para Colombia, el que quiero ir sí o sí. So fuiste parte de la selección, te pregunto, llegando a la universidad, ¿qué te llevó a tomar la decisión por Ana G. Méndez? Y si había otras universidades pendientes a ti, ofertas de bueno, la universidad de fuera. Principalmente no me fui para Estados Unidos porque yo soy una persona que siempre está unida con mi familia y soy bien mami. So esa fue como que la primera razón por la que no me fui. Pero me decidí por Ana G. Méndez pues porque el papá de Ivania, Ariel López,
que en paz descanse, pues fue el que me hizo el acercamiento, como que siempre me dijo que yo podía hacerlo, como que él siempre recalcaba que yo era una buena jugadora y que Carlitos Núñez iba a sacar lo mejor de mí, y yo le creí y fui para allá, y así está haciendo. Carlitos Núñez está sacando lo mejor de mí. Charly, le deben de hacer una estatua en esa universidad, lo juro. Obligado. Obligado, Hacho, mira, yo no sé cuánto tiempo él estuvo ahí, ¿verdad? Pero si yo me dejo llevar como que 2009, 2008, yo creo que más o menos 7 para acá. Tristemente, pues, vamos a ponerle 10 ya, años. Como 2 años, ya. ¿Fallecido? Como 2. Como 2 años. Todavía, de lo que él cree que te sembró, la cosecha todavía está subiendo. Si venimos a, por ejemplo, vamos a poner que fue 2009, no sé cuándo fue, pero vamos a poner que fue 2009. Si ponemos 2009 al 2019, son 10 años, tiene como 7 ganados. ¿Y cuántas jugadoras? Ah, no, un montón. Por eso. Por eso. O sea, jugadoras top en superior. Ok, so, ¿piensas que la razón por la cual firmaste con Jorge Méndez es porque, pues, tú eres una persona súper familiar y, pues, no ibas a aguantar estar lejos de la familia? No. So, ¿habían ofertas fuera de Puerto Rico? Sí, habían varias ofertas fuera de Puerto Rico. Qué duro. Una decisión que, digo, para ti a lo mejor se te hizo fácil, como que no, yo voy fuera de casa. Lo pensé, pero no, yo no puedo estar lejos de mi familia. Yo soy así. Yo soy más, no tan mami, pero pero me gusta estar, qué sé yo, cerca de mi familia, no sé. Es súper familiar, yo no jangueo ni nada, yo lo mío es como que van a hacer algo, pues, para casa de mi familia. Yo, tacho. Yo soy igual así. Te lleva a la decisión de te firmar con Jorge Méndez. Tienes 2 campeonatos, 2 años jugando. Pero háblame del primero, porque obviamente yo no lo vi. Después hablamos de este, que nosotros estuvimos allí presentes. Pero el primero, ¿cómo fue ese campeonato? ¿Cuán difícil fue? Si fue que fue difícil, ¿cuánto trabajaron? Bueno, pues de que fue difícil porque obviamente eso no es un campeonato regalado. Pues desde el día uno como que todas juntas nos propusimos pues a trabajar en equipo. Si alguna hacía un error, pues como que apoyarnos las unas a las otras, y como que en el transcurso de todo ese año, pues eso fue lo que nosotras pudimos ir haciendo poco a poco y mejorándolo, y yo creo que eso fue lo que nos llevó al campeonato. Ese año fue el que quedaron campeonas en vista. Sí. Perdieron, yo creo que un set, algo así, ¿verdad? Un set con Mayagüez. ¡Ay! Ya. Pero eso es doble presión. Porque sí, está la presión. Demasiada presión. Está la presión de, o sea, tú sales toda la noche a jugar, perfecto, no hay break. Pero cuando ya estás metido en las finales, tienes la presión, obviamente, de que quieres ganar el campeonato, porque estás ahí para eso. Tienes la presión del invicto. Y si, ¿verdad? No pasó, pero si hubiesen caído, el otro equipo se crece y la moral de ustedes va para el piso y en el peor momento. Y olvida, pararon el año pasado. Ajá, exacto. Entonces, este año, pues nosotros estábamos, ¿verdad? Estábamos más metidos en la universidad, gracias a Xiomara Molero, que fue la que nos dio la oportunidad. Que le voy a agradecer todas las veces que le tenga que agradecer aquí, 500.000 veces, 500.000 veces le voy a agradecer por la oportunidad que nos dieron. Y obviamente pues pudimos ir a un par de jueguitos, y entre ellos pues fuimos al uno con ustedes, que fue el último de la temporada regular. Y el último fue un de fanático. Me acuerdo que el que estábamos allí, el que narramos, yo le dije a Emi, yo te vi en la mesa, como que en la mesa del medio, ahí hablo, como que en la mesa del medio yo te vi. Y no jugaste ese día. Y yo le digo a Emi, le digo, che, porque obviamente Ivania. Y yo le digo a Emi, che, quédate a las 3. Valeria Flores le da duro y le digo, y aquella que está ahí sentada, que es Kelly, ella juega con Junco, papi está ready, le digo. Y te me dice, ¿va a jugar hoy? Y le digo, bueno, no creo, porque como que las demás ya estaban como que en casi uniforme, tú estabas en el legging y eso, y no estaba uniforme. Soy yo le digo a Emi, yo creo que no va a jugar, pero acho, la tiene bien duro, la tiene demasiado. Y cuando fuimos al juego de fanáticos, que te vi, que yo le dije, mira, Emi, va a jugar, qué sé yo. Y el primer balón que tú le pegaste, ¡pam, pam! Y usted me dice, ¡ah! Y yo, madre, te lo estoy diciendo, está ready, está demasiado de over, demasiado, sin faltarle respeto a ninguna nena de universidad. Emi lo dijo ahorita, pero yo no lo quiero decir porque no me atrevo. Que tú me dijiste ahorita, para ti,
Deja de taparme aquí, porque creo que ya se gusta. Ok, la verdad, yo siempre me voy a mí importando, ¿verdad? Los aires son los míos. Vinieron empezando el año. Para mí, tú eres la mejor jugadora de la liga. Junto con Ivani. Y no es porque Ivani sea pana ni nada. Pero, ¿verdad? Hay muchas jugadoras buenas. Pero ya lo demostraron, ya. Fácil. El que me venga a mí, no, que sí, hay muchas jugadoras buenas. Y hay distintos tipos de opiniones, porque lo mismo pasa con Río Piedra, que... Y eso es bueno, hay talento. Hay jugadoras como Rich Millie, que... Hay muchas, mira, yo creo... Más, hay muchas jugadoras, pero para mí, tú y Benia, este año, fueron las dos mejores jugadoras. Eso es lo que nosotros vimos, ¿me entiendes? Porque nosotros nunca habíamos consumido la live como tal. O sea, sí, como que uno ve los resultados y eso, pero... Tener que ir, ver los equipos, porque obviamente nosotros estamos en Río Piedra, pero los equipos vienen. Hay que estudiarlo. Y tú los ves, más tú tienes que saberte casi los nombres, porque sí. Al principio, si tú escuchas la narración de nosotros los primeros juegos, nosotros, ¿sabes? Yo que soy como que básicamente el más que habla, yo le decía, yo cada vez que alguien le pegaba, ¿qué número tú eres en la ley? ¿Qué número tú eres? El 1. Pues yo decía, levantó la 3, la colocadora se va con la 1. O sea, yo no decía el nombre, porque no me lo sabía. Y después yo le dije a este como que, papi, tenemos que estudiar, tenemos que meterle. Y ahí era que como que llegábamos rápido, apuntábamos los roster y pues yo me iba familiarizando. Para cuando ya fuera el juego, pues ya ver, sabes, escucharse como que ya uno está familiarizado con los equipos. Y pues obviamente uno va buscando información de las jugadoras. Y como te estaba diciendo, uno ve los equipos. Y pues tú ves las jugadoras buenas de cada equipo. Y en verdad, en Ángel Mendez hay muchas buenas. Sí. Igual que Río Piedra, igual que Mayagüez, igual que... creo que es Sagrado, que tiene un par de muchachas buenas también. También todos los equipos. Que también está. ¿Cómo fue? La de Bayamón. La Central. La Central. Sí, ya, la número 7. Yo no sé si se llama Dianelis, algo así. Es pequeña de estatura, pero tiene un. Y ahí este año firmaron 2 o 3 de la ley. Sí. Eso que. Para mí, el draft fue joven. Completo. Qué bueno, qué sí, bueno. Buenísimo. Mira, la gente habla. Ah, que si ese sorteo, que si esto. Para mí, es bueno. Porque, okay, ya tú tienes a estas jugadoras establecidas. Por ejemplo, ya tú tienes a Karina Ocasio, a Bri Cruz, Paulina Prieto, ¿quién más te puedo decir? Fefa, todas estas mujeres ya están hechas, ¿me entiendes? Ya ellas están en la cima, ya ellas están en el top. Y están jugando afuera. Vaya, Dali, Natalia Valentín, va a llegar un momento que ella, esa generación de ellas se va a ir. Entonces, si tú no empiezas a subir, o sea, que el voleibol se dé como que un update, el voleibol va a caer, y obviamente nadie quiere eso. Es que están las críticas. Ah, que el futuro... Lo hay. Que el futuro de la selección de Puerto Rico está bien malo. Cuando se van con un draft joven, ah, que este draft, en verdad, fue una mierda, fue de joven. Pues tienes que estudiar las comidas que están subiendo. Ajá. Que hay muchas buenas aquí, hay muchas buenas que están en el extranjero. Tienes que irte con ellas, porque... Ajá, cuando van a otras selecciones, tú que estás en la selección juvenil, esas mujeres allá tan duras, ustedes son el futuro ya. Ya está. Ok, te pregunto, ¿cuán importante para ti y para tu carrera es Xiomara Molero y Juan Carlos Núñez? Xiomara en superior y Núñez en universitario. Bueno, pues Xiomara fue la que me dio la primera oportunidad de estar en superior. Ella me abrió un montón de puertas que le voy a agradecer toda la vida. Xiomara Molero. Xiomara Molero, pues, una coach que pues siempre está encima tuyo, siempre te quiere corregir, al igual que Carlitos Núñez. Los dos como que sacan lo mejor de ti. Cada vez que haces un error, van y te corrigen. Como que los dos pienso que me han ayudado grandemente a lo que yo soy y pues me han abierto puertas en superior y en la universidad. Tú sabes que yo te diría que tú, o sea, obviamente eres bendecida en ese sentido, porque Núñez, yo siempre lo he dicho aquí, ¿verdad? Mi opinión, para mí, para Michael, para mí el mejor dirigente de la historia, para mí. El que opine diferente, pues, se respeta también. Y Xiomara Molero, pues, de las mejores acomodadoras que tuvo, que tiene y que tuvo Puerto Rico, porque obviamente está ahí arriba todavía, sí. Que tuvo. Y pues, ahora que tú tenerlas en tu cuarta carrera, pues, ¿cuántos años tú llevas jugando voleibol? ¿3? ¿Superior?
Superior, los dos de 4 y con este 5. Ahora 5. Son 5 años. 4, porque este no ha empezado. 4. Son 4 años. Tú eres joven veterano. O sea, veterano en el frío en el sentido, déjame corregir antes de que peleen. que ya tú entras a la cancha y ya ese miedo siempre lo va a tener. Esos nerviositos, me imagino que siempre lo va a tener. Pero ya lo botaste. Ahora, si algo yo como que, ¿cómo te puedo decir? Si algo yo vi en ti, que yo dije, papi, no quiero usar la palabra fea porque no quiero que esto sea bonito. Si algo yo dije como que, papi, en verdad, la tiene. Cuando tú caías, que tú le pegabas, que tú caías, pa. Y muchas veces no tenías la fuerza, caías. O sea, te caías y ya. Tenías que dejarte caer porque si no, yo creo que va a ser peor. Sí. Y te parabas gritando de dolor, pero estoy aquí. Incluso, lo voy a decir, nosotros hablamos con Carlitos fuera de cámara y él dijo que tú le decías que no la sacaras, que tú querías jugar. Eso deja mucho que decir de ti porque es tu segundo año. ¿Sabes? Como quien dice, tú no tienes que tomar ese rol porque es tu segundo año. Ya eso se entiende cuando es tu cuarto año, que tú dices, esto, quiero cerrar mi carrera universitaria con campeonato. Obviamente era una pieza importante en el equipo, pero que en tu segundo año de la universidad tú caigas y tú digas, no me saques, yo quiero seguir, eso da mucho que decirle a ti como voleibolista. Para los que no saben, estamos hablando del último juego de la Light, que él estaba lesionado, y nada, cada vez que ella brincaba y caía, ella se arremillaba del dolor, se agarraba la rodilla, sí. Y siguió. Fue para mí. Ella y Vania fueron las jugadoras, entre ellas dos, cada jugador del partido, no sé ni quién fue el MVP. Pero, ¿dieron MVP? No, en la live no dan MVP. No, okay. Yo tengo el corazón que tengo. Bueno, yo pensaba que daban, fíjate, pero deberían dar. Pero realmente, para mí, bien de ese último juego, está entre Ivania o tú, no hay break de mensajes. Y está, hecho súper extra peleado, de verdad. Como que la que se lo ganó por algo que hizo más que la otra, para que se lo llevara. Porque está, si hubiera un doble MVP empate, se podría. Un juego perfecto porque sí. Cuando tú necesitabas ese descanso, o ella, viceversa. Es que tú sabes qué pasa. Se alternaron. Sí, porque cuando yo estaba atrás, ella estaba al frente. Y exacto. Entonces, si tú te fijas, como que el primer set pues fue Ivania. El segundo set entró Kelly a activar la gente, la llama, bien cabrón, porque cada vez que Kelly le metía, pues la familia, tú tenías par de familiares allí que están gritando, ¿verdad? Sí. Ahí estaba pues, toda mi familia. Pues ahí es como que se activaban y eso. Entonces, después salí Ivania, después entró un poquito Valeria, después volvió Kelly otra vez y pues ya tú sabes, por ahí para. Okay. Porque tus puntos se hicieron, o sea, el que estaba ahí, tus puntos se notaban más porque era como que cada vez que tú caías, nosotros sufríamos acá. El mundo como que acá, como que ok, se paró, dale, sigue para adelante. En verdad, da mucho que decir. Porque okay. Tengo una de mis preguntas. Zumba. ¿Cuál ha sido tu mayor reto deportivamente? Bueno, pues yo diría que es superior. Es un reto súper grande. Porque tú estás jugando con mujeres, ya no son niñas, son mujeres. Y como que tú tener todas esas ganas de querer jugar y pues decir, pues no puedes jugar porque tienes a Uri Cruz. ¿Quién va a sentar a Uri Cruz? Tengo a Uri Cruz ahí, ¿quién la va a sentar? Pues como que esa madurez es lo más difícil que se me ha hecho procesar, pero que ha llegado poco a poco. Yo pienso que eso es lo más difícil que se me ha hecho. Pero es bueno, porque, o sea, obviamente quién va a sentar a Uri Cruz, pero uno dice, yo quiero aprender todo lo que esa mujer sabe. Sí. Yo quiero, ¿me entiendes? Ir para allá. Tú, yo lo tengo aquí. ¿Cuánto? Bueno, lo voy a preguntar ahora. ¿Cuánto valor tiene para ti en tu carrera el poder compartir cancha con Uri Cruz? Bueno, pues es que Uri Cruz es Uri Cruz. Como que desde el primer año que ella estuvo conmigo, ella me dijo como que yo veo algo en ti, yo veo que tú lo puedes hacer, y como que siempre antes de las prácticas, una hora y media, 2 horas antes, como que yo siempre practicaba sola con ella, que si pasar, que si aprender a defender, cómo poner las manos, y como que yo pienso que eso me ha ayudado un montón y yo me lo llevo en el corazón. Como que ella, lo que ella sabe, me lo está enseñando a mí para yo poder ser mejor jugadora.
Que también, acuérdate que... No debe ser fácil porque ya sabe que es exigente la cancha. Súper exigente. No, y que también, si tú te fijas, obviamente ella, ¿verdad? Cuando toma la decisión de retirarse, es la jugadora reserva la que se queda, eres tú. ¿Verdad? La jugadora reserva de Junco, de su misma posición, eres tú. Sí. So, eso está duro de parte de ella. Dependieron de algo bien ti. Claro, sí, full. En un momento fuiste balonera, ¿verdad? Para las Gigantes de Carolina. ¿A qué jugadora le entregaste balones que luego pudiste jugar con ella o conocer? Vanessa Vélez. Como que desde que yo fui balonera, que desde pequeña, siempre la veía porque ella tenía esa fogosidad y como que aunque estuviera lastimada siempre iba a la cancha a dar lo mejor de ella, y yo creo que de ella pues yo aprendí esa parte y la he podido aplicar en mi juego. Sí, porque Vanessa empezó en las criollas, pero después de ahí yo creo que como que se fue full Carolina. Antes, sí. Sí. Entonces, deja ver qué más tengo por aquí. ¿Cuál es tu meta individual en el voleibol superior femenino? Pues, obviamente, poder llegar a ser cuadro y obtener un campeonato de la liga. Full. En verdad, yo pienso que lo puedo hacer. Obviamente, el campeonato es una meta en conjunto, pero obviamente es personal y todo el mundo quiere que sea campeón. Sí, claro. Pero para poder llegar, tiene que ser el equipo. Estuviste cerca. Estuviste cerca. Con aquel 2-0. En el 2021, ¿verdad? No, ¿sí? Sí, sí, 2021. Exacto. Estuviste ahí a la interna. Pero. Es que tuvimos a Bebi, que obviamente pues estuvo ahí. Tuvimos a Auri, que estuvo ahí. Que es más de Junco, deja ver. Yo creo que ellas dos por el momento, así que me vengan a la mente. Y a las dos le pregunté, como que, ¿qué sentiste cuando estabas 2-0 en esa semifinal? Eso te pregunto a ti. Pues, obviamente, yo que lo veo de afuera, pues, ese 2-0, nosotras teníamos como que esas ganas, esas ansias de ganar. Pero pues, Cagua es un equipo que sabe venir de abajo. Tienen jugadoras, tienen staff que saben venir de abajo. So, yo pienso que ella, con su madurez y con su tipo de juego, su unión, pues, pudieron venir de abajo como se supone y lo hicieron, pero... Pues, obviamente para nosotras fue emocionante, por lo menos el estar 2-0 y dejarnos sentir en la cancha. Claro, full. Es que ese año, para muchos, esa era la final. Y se dio la esa final. Fue la final. Exacto, de hecho. Ok, ya dijiste que eres bien familiar y esto y lo otro. Si vieron una oferta del exterior. Sí, no, full ya, como que para estudiar... Es diferente porque yo soy una niña todavía, pero ya me encantaría jugar en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, por allá. Me encantaría. Y ya lo he dicho aquí, no hay liga pequeña. No, ninguna. Así sea la que sea. Pero no hay liga pequeña, lo fuiste, cogiste experiencia. Sí. Aprovecha. ¿Qué más tienes por ahí, Ami? Ya yo estoy set acá. ¿Qué consejo le daría a una niña que está empezando en el juego? Bueno, pues que no se frustren, porque muchas veces me pasó a mí, el jugar con personas mayores, pues es bueno, pero a veces no es tan bueno. Y pues un coach una vez me dijo, mientras no te lo ganes, no lo vas a jugar. Pero mientras no me lo gane, ¿cómo? Si yo era la que siempre estaba en las prácticas y las que no iban eran las que jugamos. So, que nunca se frustren por lo que les digan, que siempre persigan sus sueños y que no se quiten. Te voy a decir mi opinión. No sé quién fue la persona. No, eso está bien duro. Porque es verdad lo que ella dice. Ella dice, o sea, él le dijo, te lo tienes que ganar. Pero no le daba la oportunidad de ganárselo. Uh-huh. So, como que, ¿cómo me lo voy a ganar? Por eso, pero yo no sé quién fue el coach, no me digas. Pero. Se lo ganó. El superior, lo viste. Campeona actual de la live. Ajá, continuamos. ¿Qué iba a decir? Ya yo no entiendo eso porque ella dijo que ella era la que iba a las prácticas. O sea, a lo mejor las otras jugadoras no iban a las prácticas porque ya sabían su cuadro. Tan tío que otra. Ya le he dicho aquí, Michael tenía un coach, el Román, una leyenda en el Alay del softball. Y ese macho, tú puedes ser estrella, puedes ser el hijo mismo. Tú
tú ibas a una práctica, vas sentado al próximo juego y tienes que ir. O sea, tú vas a ver los juegos de la banca. Sí, tú faltas. A mí me multó con un juego, porque pasé tiempo que nosotros jugábamos bajo una ley. Bajo una ley. Y yo le dije que, por ejemplo, vamos a poner, no pueden jugar con pantalla. Vamos a poner, no fue eso, pero vamos a poner que fue eso. Y él me preguntó, Michael, ¿te quitaste la pantalla? Y yo, sí, ahí me las quité. ¿Qué pasa? No me acuerdo dónde estaba ese día comiendo, que me encuentro al hijo. Y el hijo me ve con la pantalla. Y el hijo, obviamente, va y se lo dice a su hijo. Le dice, mira, Michael, todavía tenía la pantalla. Y él me llamó y me dijo, si vas a jugar en el equipo, te tienes que quitar la pantalla. Y por mentir, me tienes un juego de suspensión. Y cuando yo llegué, bueno, yo fui a Walgreens y todo antes. Me compré un paquete de semillas, chubis, súper enorme. Llegué al juego y yo sabía que yo estaba multado, suspendido un juego. Y yo era su segunda base regular. Y yo en el banco, y él sentado ahí. Y yo, comiendo semillas, multado un juego. Por mentirle. Que no, en verdad no le temblaba el pulso para sentar a nadie. A lo que vamos. ¿Qué? El tipo no tenía visión, muy pertenecido. Ok. No la tenía. Y róncale. No, mira, pues. Nada, vamos a pasar para la firma del balón. Que tú quieras. La primera del 2023. A ver, a Raima puso 2022 por ahí, ¿verdad? Aquí. Sí, porque ya puso campeón. Ah, campeón en VIP 2022. La firma ahí del balón. Llevamos 33 minutos, creo que tengo aquí. No sé cuánto llevamos allá, más o menos. Debe ser menos 32 con algo por ahí. 2023. Manda. Se va para Junco. ¿Qué haces ya con Junco? No he empezado las prácticas todavía, pero sí, estamos set. Ok, entonces, ¿Qué iba a decir algo? Que no se me olvide. Ah, el juego. ¿Qué iba a decir algo? El juego. Así que esto. Ok, tenemos dos juegos. Tú escoges cuál, si quieres jugar. Tenemos el juego del dirigente y el juego de ping-pong. El juego del ping-pong. Yo te digo un nombre de alguna persona y tú me dices lo primero que te venga a la mente de esa persona. Por ejemplo, yo te digo a Emi y tú me quieres decir de mi amigo, pues Emi, amigo. Kelly, no sé, fogosa, whatever, cualquier cosa. O el juego. Ustedes no roncan, eso es un fogón. O el juego. ¿Tú sabes todo lo que tú te matas? ¿Tú sabes todo lo que tú te matas practicando, trasnochando, llegando para estudiar, para dormir 2 horas, para volver a levantarte después del gimnasio? Kelly. No era MVP de la final de... No. Que no hay MVP, hoy juega el dirigente, que tú montas tu cuadro actual. Por ejemplo, no tiene que ser del mismo equipo. Por ejemplo, tú puedes decir, pues colocadora voy a poner a Natalia Valentín, que jugaste con ella este año. Pero opuesto me voy a ir con otro equipo, Chile Ferrer, qué sé yo, Karino Casio, whatever. Ese es el juego del dirigente, que montas tu cuadro. O el ping pong, que es lo que te dije de... Que yo te digo el nombre de alguien y dices lo primero que te venga. No sé, vámonos con ping-pong. Ping-pong es duro. Carlos Núñez. El mejor. ¿Viste? No lo digo yo. No. Sí. Xiomara Bolero. La mejor también, porque son los dos mejores que tiene Puerto Rico. Tú. Ya está. ¿Viste? También me va a arrancar. Es bueno, se puede. Ay, Ivania. Un ejemplo. Durísimo. A Chivani Hispana, le doy un cariño demasiado. Y al esposo, al novio Esteban también. Auri Cruz. Mi jugadora, como a mí me gustaría ser. Tu inspiración. Mi inspiración. Mansabel es leyenda. Vanessa. Fogosa. Y la última, Kelly Sánchez. Ay, Dios. Ronca. No. Kelly Sánchez. Ay, Dios mío. Yo pienso. Campeona de la live. Ahí es, ahí es. La que tiene la botella para allá, para el otro lado. Ahí está, estamos ready. Yo no lo digo porque seas presumida ni nada, pero es por lo que dije. Nadie sabe, solamente tú y tu familia.
Bueno, tú nada más. ¿Cuántas lágrimas tú has derramado en tu cuarto por frustraciones? Uh-huh. ¿Cuántas veces te has querido quitar? ¿Cuántas veces llegas y tiras la rodillera al bulto y sabes que no vuelvo a una cancha? ¿Sabes que no puedo dormir por este dolor que tengo en la rodilla? El gimnasio, la universidad, todo. Solamente lo sabes tú. Eso no se llama roncar, eso se llama... Ya, de ser tú, porque esos son sacrificios que tú tomaste. Ahí que obviamente, como tú dices, ella fue la única que sabe como que cuánto se tuvo que chaval para eso, cuánto trabajó, y la familia pues obviamente también, porque si ella dice que es bien familiar, la familia tuvo que haber estado ahí. A veces uno se encierra en el cuarto y uno no le dice nada. No, no, claro, y a mí me ha pasado, pero que te digo que obviamente tu familia, o sea, tu familia, loco, obligado. Y en verdad yo pienso que pues quizás ahora como que no se te ha dado en el sentido de que pues sea superior, pero pienso que, digo, regular, perdón, pero pienso que va a un papel bien importante en el equipo de Junco. Para mí, ahora mismo la plantilla que tiene Junco, así pensando así por encima, sin que se me quede ninguna, de los mejores servicios que tiene Junco es el tuyo, el de Noami, actualmente, porque era Wilmary, pero obviamente ya no pertenece al equipo. So, yo pienso que para mí los mejores servicios que tiene Junco es tú y Noami, actualmente así. Que me venga a la mente, pero no guayarme. No, falta gente también. Sí, faltan las refuerzos y eso, pero. Faltan las refuerzos, faltan. Más las que se junten en la práctica. En el exterior, las que no. Sí, las que inviten a practicar y eso. Sí. Pero realmente pienso eso, como que. Para mí, de los mejores servicios que tienes un así, como que viendo al garete, mano. Si se me quedó un nombre y me guayo, pues me guayé. Pero pienso que, obviamente, tú y no a mí son los mejores servicios que tienes un co. So, que a pesar. Yo siempre he dicho que. Es bien importante aceptar el rol. Y a veces obviamente tu sueño es regular, porque todo el mundo quiere jugar, coño, nadie llega ahí arriba a estar en el banco. Yo te entiendo bien, súper brutal. Pero a lo mejor en tu rol tú eres la mejor, ¿me entiendes? Igual nosotros tuvimos a Ray Mariel aquí. Ray Mariel le dijo, mira, yo cuando tuve que ser cheerleader, yo fui la mejor cheerleader. Cuando yo me tocaba ser del banco, yo fui la mejor jugadora del banco. Cuando yo me tocó ser, ¿sabes? Y ella decía que ella, en su rol, ella siempre trató de ser la mejor. Y a lo mejor en tu rol, que ella ahora mismo es entrar a servir y estabilizar el pase, eres la mejor. No, no, hay que agradecerle por la oportunidad. No, no, en verdad que agradecidos con la oportunidad. Me cagué cuando fui a preguntarte, como que ya, a ver, para allá. No, no, en verdad agradecidos por la oportunidad, por decir que sí, por arrancar este año con tu entrevista. Creo que la tienes, en verdad. So, como que nosotros le damos el play aquí a todo el mundo, pero pienso que la tienes, pienso que hermano, tienes todo lo necesario, en verdad. Como que, o sea, no estás en superior por casualidad. Porque, ay, mira, pues, la nenita que empezó a balonear en Carolina, déjame darle el break. No, pienso que tienes todo lo necesario para estar. Y por eso estás ahí, por eso Junco te sigue reservando. Y por eso Xiomara vio lo que vio en ti, por eso Auri Cruz vio lo que vio en ti. Carlos Núñez, por eso ve, te exige como te exige, porque está viendo algo. Eso, ellos tienen ojo de águila, ellos sabrán. So, de verdad que mucho éxito, mucha salud, sobre todas las cosas. Y yo creo que, pues, como siempre digo, poniendo a Dios primero, lo demás llega. Eso es lo que yo te deseo de mi parte. Gracias. De mi parte, yo siempre le digo a todos los que se sientan ahí, sobre todas las cosas, salud y nada, muchas bendiciones. Que todo lo que te propongan este nuevo año se te cumpla. Lo que no, pues sigue luchando, sigue peleando, que en algún momento, si tú le sigues dando puño a una pared, en algún momento se va a romper la pared. O te portas la, o te partas la mano. No, pero no hay eso, no vale. Y te vas a partir la mano. En algún momento vas a tumbar. Martillazo, si le sigues dando martillazo a la pared, la pared va a romper, pero con el puño, sí, en verdad, va a lesionar. Sabes que cuentas con nosotros para lo que sea. Gracias. Gracias por la oportunidad y le metimos 40 minutos. Así que, Mario, llévatelo. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Así que esto ha sido otro episodio, el primero del 2023, esta ocasión con Kelly Sánchez. Chequeamos.